ha sido dado por muerto por los médicos de un general Palermo y entregado a sus familiares para que lo lloraran en su casa antes de celebrar su funeral y conducirlo al cementerio. El general ingresó el pasado jueves en el hospital con un infarto fulminante. Luego de un paro de 2 minutos, el corazón comenzó a latir. Tras haber sido estimulado, los médicos declararon su muerte cerebral. Ya en casa se procedió. Buenos días, señorita Sofía. Thank you.
calienta café que viene visita. Parece que dormí demasiado. ¿Es un ángel? No, es que... Los tiempos cambian, Sofía. ¿Quieres oír un poco de música? Sí. La luz que en tus ojos arde, si los abres amanece, y si parece que va muriendo la tarde, y si lo cierras parece que va muriendo la tarde. ¿Te puedo seguir visitando? Pregúntaselo a mi mamá. Thank you.
¿Se siente mal? No, es que vine de carrerita, ¿sabes? Bueno, yo pasé por aquí para verla porque como Águeda ya no está... Ay, sí. Pobrecita, que Dios la tenga en su santa gloria. Pero no te preocupes, mi amor, no te preocupes. Yo me siento bastante bien. Está bien, pero cuente conmigo, si me necesita, me busca. Yo te aviso, no te preocupes. Muchas gracias, mi cielo. Ah, está bien, bueno, cuídese. Sí, eso voy a hacer. Adiós, Sofía. Hasta luego. A ver si acabamos con el jueguito. ¿Eres o no eres un ángel? No. Sin truquitos. Bueno, Sofía, soy un ángel. ¿Y tus alas? ¿Me puedo sentar? Sí. Ya te dije que los tiempos cambian, Sofía. Del último de los 9 coros. Bueno, si es que ha llegado el momento, no hay problema. Yo siempre estoy preparada. No, Sofía, no. Yo solo quiero... que me permitas visitarte. Bueno, pero con respeto, porque esta es una casa decente. Y claro, como tú no entras por la puerta como todo el mundo, no puedes estarte apareciendo en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Podría ser de 5 a los lunes y los miércoles, o los jueves y los sábados, pero con un horario, ¿eh? Entonces hasta luego, Sofía. Hasta luego. Hola, Sofía. Hoy es martes y como todavía es temprano, pensé que podía quedarme un rato más. Ah, y te trajo un regalo. Sí. Ay, qué hermoso, qué lindo. Qué lindo. Igual que tú. Ay. El programa de los danzones. ¿Te gusta? Ven. Sofía, ¿vamos a bailar? ¿Cómo? ¿A bailar? Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Thank you.
toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Qué lástima, ¿verdad? En la plenitud de su juventud y de su belleza, y con tres hijitos pequeños. Ellos se adoraban, pero dicen que mi abuelo era muy celoso y en uno de esos ataques de celo que le dio, la mató. ¿Y tú nunca te has enamorado? No está bien, no es correcto. ¿Pero qué es lo que no es correcto, Sofía? Pues todo. Además, yo soy una anciana. Y tú, Sofía, y tú eres Sofía, al amor hay que amarlo cuando llega. Ni antes ni después. A nosotros nos tocó ahora. ¿Por qué quieres quitarnos esa felicidad? Déjate ya de trucos. Voy a terminar por creer que eres un demonio y no un ángel. Sofía, claro que soy un ángel. Soy tu ángel. Esto debe terminar y así será.
Pensar que estuve más de 20 años colando el café dos veces. Ya no huele a polvo. ¿Por qué no haces lo mismo con todo? Es que no sé. ¿No te sentiste feliz? Sí. ¿Y entonces? De todos modos, gracias. Adiós, padre. Volviste, mi niño. Volví. Calienta café, que viene visita.